Es una labor que se está realizando a la familia aquí en el Cantón Puerto López, a la familia López, Lucas López, en el cual la señora acudió hacia nosotros y entre todo nuestro equipo de concejales estamos para ayudar, incluso es una familia que lo necesita y estamos agradecidos. Porque, y sobre todo feliz, porque hemos ayudado, hemos aportado con ese granito de arena para esta señora. Bueno, mediante un oficio que llegó, un requerimiento al cabildo de la señorita Tatiana Lucas, del cual manifestaba una situación de la mamá. Entonces, de manera urgente conversé con mis compañeros porque en este caso el oficio me llegó a mí. Pero sin embargo involucré también a todos mis compañeros porque somos un puño para el progreso del Cantón Puerto López. Por eso estamos trabajando con todos porque siempre la ciudadanía, nosotros somos la voz del Cantón Puerto López. Y en este sentido vamos a estar acudiendo siempre y cuando los lopenses nos necesiten. Vamos a estar pendientes de todas las necesidades que ellos requieran. Fue un requerimiento de la familia Lucas López que se le hizo llegar a mi compañero Villado. Y justamente sobre la donación que se da con mi compañera María Anchundia y mi persona, se le hizo la entrega de un requerimiento que hizo días atrás a la familia. Y se le hizo la donación de un aparato que requiere ella de urgencia. Igual manera, yo sé que no fue el 100%, pero igual lo importante es el granito de arena que hemos aportado los compañeros, como lo mencioné, el abogado Villado, la compañera María Anchundia, y mi persona, Byron Valencia.